O sea que es económico lo del Pampa. Es lo que se dice, profe. Hoy llamó la atención por cómo lo vieron salir desde Achumani, ¿no? A mí incluso me escribió un hincha, socio del complejo, que lo vio salir así, como que realmente molesto, ¿no? Y de ahí indagamos un poquitito y este tema de se hablaba, se especulaba o trascendía en este caso de que no habían llegado a un acuerdo para la permanencia del Pampa Biagio. Porque como en el tema de Sago no es un tema deportivo. No tendría por qué haber motivos deportivos para que no siga Biagio en Strongest, luego de todo lo bueno que hizo en el campeonato. No, además que Héctor Montes había dicho, mira, no es un técnico que le hemos traído nosotros, es de la anterior gestión, pero les había gustado. Es decir, cada vez que le preguntábamos a Héctor Montes, él decía que según Montes, hace 48 horas dijo que solo faltaba la firma. ¿Sí? Nada más. Ahora, pregunto, ¿o será que él tenía una oferta y dijo, la pueden igualar, sí podemos, y de repente dijeron, no nos alcanza? Bueno, dentro de la negociación todo es posible, pero seguramente la promesa que le hizo más que Montes Crespo, había yo, porque Crespo fue el que lo contrató, es vienes por tanto dinero hasta acabar el año a ver cómo nos va. Le fue bien al Tigre, no pudo acabar el torneo por los problemas que sabemos, pero consiguió los recursos para tener sostenibilidad el próximo año, clasificando a la Libertadores, y luego venía otro contrato distinto para Biagio. Y si no pudieron llegar a ese contrato distinto, ahí está el punto de quiebre y volver a empezar, ¿no? Ahora, eso es lo que me preocupa de los equipos de La Paz. Los dos, los tres, porque Overrey también seguirá Villegas, pero están barriendo otra vez la mitad del equipo y trayendo otra vez un nuevo equipo. O sea, va a llegar a Libertadores con nuevos técnicos, con nuevos jugadores, poca posibilidad de mejorar su rendimiento. Pero eso de esa manera.